hello hello good evening and welcome I'm sorry I was just a little bit late but here we are once again ready to start a new class and well I hope you guys are doing great I hope you had some time to well to study some of the things we saw and um, well also um you know, Getting to practice a little bit of the things that you liked or you would like to learn. So here we are, one more time. This is our second class for this evening. We're going to be learning about the alphabet and other interesting things that we have in storage. Muy bien. Buenas noches. Y empezamos con lo mismo, ¿verdad? Um, siempre me va a gustar el, um, eh, digamos, ir mencionando, por así decirlo. Eh, las cosas que puedan entender ustedes del saludo inicial, porque eso siempre va a ser así. Voy a empezar así un poco rápido, hablándoles un poquito rápido para que sea un poco de un, un reto, ¿verdad? Así que veamos, en el caso de Sofía, ¿qué cosas logró entender Sofía acerca de lo que yo mencioné ahorita, al principio? Uh, el micrófono. Sofía, el micrófono. There we go. No escuché porque me estaba conectando en ese momento. Oh, okay. Um, okay, it's okay. How about uh, Omar? How about you, Omar? What were some of the things you were able to understand? Hi, Good evening. Realmente yo fui poco, no tiene mucho audio, lo que logré comprender es que íbamos de nuevo y venimos a la segunda clase, eso fue lo que logré comprender. Nada más, con lo muy que bien, logré captar, ya. ok, no hay problema, eso ya es algo, sí, es, un, es, es algo de lo que vamos a ir entendiendo, espero, lo que siempre me gusta es ir viendo que poco a poco, o sea, vamos a veces entendiendo más de lo que, de lo que se va hablando al principio, pero muy bien, um, a ver, ¿quién más? Me parece que estaba Ruth, creo que ya estaba conectada, así que Ruth, ¿qué cosa logró usted captar de lo que de lo que se mencionó al principio en el saludo inicial la verdad no puse atención <laughs> ok al menos hay honestidad <laughs> muy bien um, how about carla aguilar carla aguilar What was something you were able to understand? O tampoco estaba conectada a esa hora. Ok, quizás tenemos problemas con el audio. Bueno, vamos a ver más adelante. Muy bien, bueno, entonces lo que les comentaba es que esta noche vamos a estar trabajando, ¿verdad?, en el alfabeto, sí, que es algo bastante importante. Ahora, principalmente las cosas para las cuales vamos a estar usando esto es para poder aprender a deletrear diferentes situaciones, porque eso es algo crucial cuando se está aprendiendo, ¿sí? O sea, no solo aprender a deletrear nosotros, sino también aprender a entender, ¿verdad? Cuando alguien nos deletrea algo, o sea, no perdernos y colocar, digamos, en el caso que alguien me dijo una J, yo coloco una Y y cosas así, sino que um, estar seguros que yo conozco el alfabeto del inglés y que yo sé cómo lo voy a usar y en qué momento voy a usar cada una de las um, de las palabras, ¿verdad? que voy a que voy a necesitar o de las letras específicas que voy a necesitar para poder completar um, alguna palabra pues que yo tenga necesidad de escribir. Entonces, eso sería como lo principal para lo cual vamos a necesitar aprender el, el, el abecedario. Hay muchos otros usos que esto va a tener, claro que sí, pero por otro lado, otro de los temas que vamos a estar tratando será los y pronouns, sí, cuando hablamos de y pronouns es eh, básicamente aquellos que nos ayudan a nosotros a ejercer posesión sobre algo, cuando queremos mencionar, ¿verdad? Que algo me pertenece a mí, que algo le pertenece a usted, que algo le pertenece a él, a ella y a cualquiera de las personas que puedan estar alrededor, entonces vamos a aprender acerca de eso. Es un tema bastante, creo, conocido, o sea, no es algo que vaya a ser una sorpresa para muchos muy probablemente pero pues siempre verdad puede haber alguna duda que anteriormente nos haya quedado en cómo lo vamos a usar así que eso será básicamente lo que estemos trabajando esta noche um, ahora cosa importante eh, desde ahora vamos a empezar con una serie de preguntas que por lo general yo les hago a lo largo de todo el proceso verdad de todo el de todo el, el curso y son preguntas personales, casi siempre, en su caso, o sea, van a ser preguntas por lo general acerca de sus preferencias y cosas que a ustedes les puede gustar hacer y ese tipo de cosas. Entonces, um, hoy vamos a empezar con una que quizás es una de las más fáciles, um, pero no así significa, ¿verdad?, que vaya a hacer así todo el tiempo. Sí, más adelante vamos a tener preguntas que sean un poquito más complejas, ¿verdad? Ok, so the question for this evening is very simple, right? Uh, it's going to be what is your favorite color? Now, what I want you guys to do is not only to answer um, the color. See, ¿sí? o sea, no solo decir el color y ya, verdad? Porque aquí no estamos por solo salir del compromiso, sino también por aprender. Entonces quisiera, quisiésemos algo como esto. See, ¿sí? my favorite color is. And da, 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 da. O sea, you mentioned your favorite color. um because see my favorite color is because and then you add a description o sea una pequeña descripción sí o sea solo decir porque y qué sé yo lo vamos a decir porque um, está en los árboles sí it's on trees ahora cuando llegamos a la descripción ahí sí yo les puedo ayudar si no saben cómo se dice esto eh, en inglés verdad no hay problema pero Sí, me gustaría que nos vayamos acostumbrando a siempre tratar de ofrecer um, respuestas más largas, no solo decir lo que nos han preguntado, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿what's your favorite color? Y ustedes solo me dicen, yellow. O sea, no ese es ese el objetivo. El objetivo es de ir pronunciando, practicando tanto como se pueda. Así que ahí les mando en el chat básicamente lo que se espera. Si ustedes creen que están mejor o más a salvo con solo decir, my favorite color es... y el color, Igual yo voy a entender eso, no hay problema. Si se quieren arriesgar un poco y mencionar el por qué les gusta ese color, por qué ese es su color favorito, ahí tenemos, ¿verdad? Because. Y pues ustedes pueden agregar una pequeña explicación del motivo por el cual ese color les gusta. Así que vamos a ver. Iniciamos entonces eh, con let's see. Luisa. Sí, Luisa ya tiene el micrófono encendido, así que ya está lista. Tell me, Luisa, what is your favorite color? Eh, good night. My favorite color is blue. All right. Because if, if the color uh, no estoy segura si se dice así of heaven. Sorry, of cielo Oh, the sky. El... The sky. Uh -huh. the sky. Ah. Sería the sky. Sí, uh -huh. hay diferencias. Cuando hablamos acerca del ceiling, sí. Uh -huh. Ceiling es el cielo pero de la casa, nada más, o sea, como uh -huh. hablando acerca del cielo falso. Eso sería ceiling, sí. Y cuando hablamos del cielo, el que está arriba, el que básicamente uh -huh. se conoce como la frontera de nuestro planeta, sería sky, sí. Ahí se, lo, se los acabo de mandar las dos. Ceiling sería el, uh -huh. el que se refiere al techo, ¿verdad? O al cielo falso. Uh -huh. Y sky es el que se usa para, um, pues para referirnos, ¿verdad? A... Uh, uy, perdón. okay Para referirnos al cielo que todos vemos y conocemos. Sí. All right. uh thank you very much thank you very much luisa all right how about Mirna? what is your favorite color my favorite color is black because it's elegant oh, oh very good my favorite color is black because it's elegant very very good thank you um how about daniel daniel cermeño what is your favorite color my favorite color is uh, blue because in the color of my national flag okay very good very very good um and actually that was a risky mention national flag your favorite color is blue because it is the color of your national flag great all right how about um hasiel what is your favorite color hello Eh uh, my favorite color is red. Eh uh, because good. Okay, good. Good good good. Your favorite good. color is red because you think it is good. Great. Thank you. Um how about Carla Villanueva? What is your favorite color? <laughs> Favorite nice. color is blue, and I don't have reason to explain like this color. Like okay. this color. Okay, very good, very good explanation as well. So your favorite color is blue. However, you don't have an explanation for why you like this color. Very good. Um, how about Lily Torres? What is your favorite color? Uh, my favorite color is blue because I love to go to the gold. Uh, today beach and see the sky. Oh, very good. Very good explanation. Yes. Um. So, yeah, your favorite color is blue because you love to go to the beach and see the sky. Very good. Yes, yeah. that was a really good explanation. Nice, well done. Okay, okay. How, how about Marvin? What is your favorite color, Marvin? Good night, everyone. Um, my favorite color is the red because uh, my car is 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 a red, okay. red. Color. Yeah. Good. Very good. Yes. Good. Good explanation as well. So your favorite color is red because your car is red. Great. Um, how about Liz? What is your favorite color, Liz? My favorite colors are red and green because they are the colors of roses. Mm -hmm. Yes. Okay. Very good. Good, good, good. Yeah. Your favorite colors are red and green because they are the ones who color roses. Great. Great addition. Um, how about Omar? What is or are, in the case of, I mean, if you guys have two favorite colors, it's okay. You can mention them as well. But what is your favorite color? Okay, great. Es un poquito complejo. No sé si tiene lejos el micrófono porque me costó un poco escucharle, pero creo que dijo que porque era el color de, el... representa vida o algo así. No sé. Exactly, exactly. Okay, good. Okay, sí, yo les he dicho varias veces. Tengo buen oído por las clases en la U. Cuando están copiando, ahí me fijo cuando están copiando. Okay, nice. Porque casi nada se le escuchaba, pero ajá, le leí, le leí la, la boca lo que estaba diciendo. Good. Um, how about, ven que le dije lo de tener la cámara encendida, funciona. Um, how about, Maira, what is your favorite color, Maira? The mic, el mic is off. There we go. Sorry, it's okay. Uh, good night. My favorite color is red because it's interesting for me. Is in because it's intensity. Oh, great! Yeah, red is a really good color because of its intensity. Yeah, it's. I think red is one of the most intense colors, accompanied by neon green because neon green is also really intense. But yeah, very good, very good addition to why do you like the color red. Um, in the case of uh, Sofia, Sofia Bautista, what is your favorite color? My favorite color is red. The color house, the in my house is red. Oh, very good. good. Good ex explanation for why you like the color red because your house is red. Nice. Thank you. How about Fernando? Fernando Alberto, what is your favorite color? Hi everyone. My favorite color is blue because it's elegant and discreet. Okay, very good because it's elegant and discreet. Very, very nice. Um, let's hear now from Teresa. What is your favorite color, Teresa? My favorite color is violet. cómo se dice esto. Está bien, es no por problem. la tonalidad que me gusta. Okay. Porque es como más cálido que el violeta. Oh, okay. No es complicado, pero ahorita se los estoy escribiendo. Ok, because of its tone, sí, because of its tone, um as it is warmer warmer than purple. Warmer than purple. De hecho, justo le iba a preguntar porque hay muchas que a veces se van con violet. Oh, ya me ha pasado que dicen violet porque es más fácil, es más parecido, ¿verdad? A, a la forma de decirlo en español y el morado pues es un poquito más complejo. Pero muy bien, so violet because it is, it's because of its tone as it is warmer than purple, ¿sí? Debido a su, a su tono, porque es un poco más cálido o es más cálido que el morado. Muy bien, o púrpura, como lo querramos mencionar ahí también, verdad. Good, uh, how about Karina? Karina, tenemos sueño hoy. Let's see, Karina, your mic is off, el micrófono. Okay, uh, there I'm you go. Sorry, I'm sorry, 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 It's but... okay. Uh, no worries. My favorite colors are black and pink. Uh, pink uh, because it's my it is my dark favorite colors and black is only I like okay good <laughs> yeah <I> like... mean, <laughs> black is a really nice color I think because it also it represents elegance it is um, the juncture of all colors and yeah it is basically everywhere everywhere we go we see black things so very and good <laughs> Yeah, it's also, yeah, I don't know why people see black as a sad color. I, in my case, yeah. I see it as a very elegant one. Creo que el gris yeah. en mi caso, I think gray is way sadder than black, but still, you know, people see black as a sad color. Okay. Okay, thank you, Karina. Y por favor, no se duerma. Okay, just kidding. <laughs> Let's go ahead and ask uh, two more people. Sí, serán los últimos dos. Vamos a saber ahora entonces de parte de carla castellanos, what is your favorite color or what are your favorite colors? my favorite color is white because this is the color of the clouds. okay, very good. white because it's the color of the clouds. great. very, very good. and last person of the night is going to be carla, but in this time, uh, it's going to be carla rodriguez. so tell me, carla rodriguez, what is uh, your favorite color? <laughs> Color es black because it's so All, right. All right, very, very good. Thank you very much for sharing. Okay, a los demás. Sorry guys, pero vamos a tener que empezar a trabajar ya, verdad? Porque si no, nos vamos a pasar toda la noche hablando solo de los colores. Así que vamos a ver. Um, so yeah, as I mentioned, in this class we're going to be talking about possessives and the alphabet. Así que vamos a entrar de una vez, verdad, ya en el tema de los posesivos esto lo vamos a estar practicando quizá más adelante pero a ver positive adjectives or positive pronouns as other people call them si ¿Sí? estos tienen esas dos uh, formas en las cuales los podemos llamar no es correcto porque no lo es o sea sería mucho más apropiado si solo dijésemos um, positive adjectives pero algunas veces se nos va se nos sale que decimos positive pronouns okay uh, but yeah the positive adjectives They are words that modify a noun to show a form of possession, a sense of belonging or ownership to a specific person, animal or thing. Muy bien, entonces esto vamos a entenderlo como que los adjetivos posesivos son palabras que modifican un nombre, ¿sí? Eso es importante recordarlo: modifican un nombre para expresar o mostrar una forma de posesión, un sentido de pertenencia o propiedad. ¿Sí? hacia una persona específica, o, perdón, hacia una persona, animal o cosa específica. Entonces, um, por ejemplo, vamos a empezar quizá por el medio, porque es cierto que quizá va a ser complejo, pero ya van a entender el por qué. Hay cosas que poseen cosas, ¿ok? O sea, eso yo sé que puede sonar complejo porque por lo general somos las personas, ¿verdad? Los que tenemos la capacidad de tener cosas, pero hay cosas... Que son tal vez no dueñas, pero sí poseedoras de otras cosas. Y por eso la, la definición viene también dándonos esta parte, ¿verdad? A sense of belonging, ¿sí? Como un sentido de pertenencia. Por ejemplo, si ustedes compran baterías para el control de la tele, ¿sí? Esas pasan a ser las baterías del control, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, eh, compran, qué sé yo, llantas para su carro, ¿sí? Las llantas son del carro. O sea, ya no van a decir mis llantas. O sea, porque si ustedes dicen my tires, uh, ya no necesariamente se va a tener como la, la misma percepción de las llantas. Sí, si ustedes dicen my batteries, o sea, se va a entender como que son baterías suyas, pero que ustedes quizás no las están usando. Entonces, por eso se puede decir que hay cosas que pueden ser dueñas de otras cosas. Uh, por ejemplo, si ustedes utilizan el cargador del teléfono, estamos hablando otra vez, ¿verdad? You're talking about the charger for your phone, but it is your phone's charger, ¿ok? Así que eso es bien importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Que hay, habrá momentos en los cuales cosas puedan ser dueños de otras cosas. Luego, hay otra, otra situación. Cuando hablamos de animales en inglés, es una cosa bien difícil quizá porque, o sea, es incluso un tema que se debate bastante, ¿verdad? Entre si se debería utilizar los pronombres específicos para terceras personas que son um, de él y de ella, o sea, porque pues los animales cada uno tiene su género también, o si está correcto continuar utilizando it's, que ha sido como la forma más básica o más normal en la cual se hace referencia ¿verdad? a los animales. O sea, casi nunca, perdón, casi nunca se dice él o ella cuando hablamos acerca de un animal. Por lo general se utilizará it o its en el caso ya del adjetivo posesivo. Pero eh, ustedes pueden... Sí. Eh, Disculpe que me interrumpa. Uh -huh, no hay eh, problema. Estas diapositivas están en la plataforma de Inglés Corporativo. No, ¿o no, son mías. Estas, o sea, sí, casi. Um... Cada quien tiene como su, su, su estilo, digamos, porque ya ustedes más adelante se van a ir dando cuenta. Hay otros, otros teachers que a veces dan la clase solo usando la plataforma, o sea, con los videos. Ahí entran, les presentan los videos y ese tipo de cosas, y no necesariamente tienen diapositivas. Pero lo que yo puedo hacer es que después, después se las puedo compartir. O sea, cuando ya terminemos, ¿verdad? De, de quizá cubrir los temas que tengo en ellas, yo se, los puedo, se las puedo compartir a ustedes. O sea, por porque ustedes puedan guardar la información. Sí, no hay problema. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, les decía, eh, ustedes pueden utilizarlo como les parezca más apropiado, o sea, desde su punto de vista, ¿verdad? Si ustedes quieren um, decirlo como de él y de ella, en el caso de que hagan referencia a cosas que sean de animales, está bien. Si lo quieren hacer como it's, está bien, igual. Ahora, lo que casi siempre se hace, o lo más común, es que con animales salvajes se utiliza it. Sí, y con animales domésticos se utiliza his or her cuando ya conocemos de cierta forma al animal, o sea, si ustedes ven un perro por la calle no saben ni siquiera el género del perro, o sea, ustedes pues no pueden necesariamente decir, ¿verdad? his or her, o sea, en el caso de los adjetivos o de algo que le pertenezca al perro, como el caso del collar o algo así. Um, pero si ustedes ya conocen al perro un poco más de cerca, ustedes pueden decirlo con his o her. okay. esas son como cosas importantes, ¿verdad? A tomar en cuenta. El resto ya son cosas fáciles de comprender. En el caso de los pronouns, sí, los pronombres, estas son palabras, si ustedes no conocían, son palabras que se utilizan para reemplazar el nombre de alguien. Por ejemplo, I, it is like a uh, pronoun that is almost never going to be changed. I and this you, sí, I and you. Son dos pronombres que casi nunca van a ser reemplazados, ¿ok? Porque es raro estar hablando acerca de mí mismo y decir mi nombre, ¿verdad? Entonces siempre voy a decir yo, sí, yo, yo, yo esto, yo lo otro. Entonces, este es uno de los que no son reemplazables. Y el caso de you, lo mismo. El you singular es el que no es reemplazable, um, porque sería raro si estoy hablando, por ejemplo, um, con, con Karina, por decir algo. Y en lugar de decirle, tú haces esto, tú lo otro, tú aquello, okay, um, le digo, Karina esto, Karina lo otro, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, estos dos no son pronombres reemplazables. En el caso de he, claro que sí. He can be replaced by any name of a man, sí, Or of a male. Siempre que estemos hablando acerca de un nombre masculino, puede ser reemplazado por el he. Anytime you're talking about a, uh, a female uh, or a feminine. You can replace it with she. And it can replace any animal or anything. ¿Sí? Cualquier animal o cosa puede ser reemplazado con it. We is another one um, that sometimes it can be replaced. O sea, ustedes pueden decir my family and I. O sea, ahí no dijeron uh, we, ¿verdad? Sino que dijeron my family and I. Están reemplazando un. Parte de, de ese de este pronombre. Entonces, si puede en cierta forma ser reemplazado, no es lo más común, por lo general se mantiene decir we cuando estamos hablando de nosotros, pero they, por ejemplo, es otro que sí. Si sí, they puede ser reemplazado por dos, tres, cuatro nombres incluso. Así que los pronombres, básicamente, para lo que se usan es para eso, ¿verdad? Para poder suplantar al nombre en conversaciones en las cuales eh, sería demasiado repetitivo estar todo el tiempo diciendo el nombre de una persona. O sea, yo no voy a estar todo el tiempo diciendo, ¿verdad? Kevin hizo esto, Kevin hizo lo otro, Kevin fue a la tienda, Kevin vino de la tienda. Entonces yo ya voy a decir, Kevin fue a la tienda y luego él después vino de la tienda. Y luego él se comió los churros que compró en la tienda. Y así. O sea, ya no voy a estar todo el tiempo diciendo Kevin, 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 ¿verdad? Para eso se utilizan los pronombres. Now, when we talk about possessive adjectives, o los adjetivos posesivos, son aquellos que se utilizan para poder expresar lo que les decía, ¿verdad? Esa posesión, esa propiedad que ustedes o cualquier persona puede tener sobre algo. If, for example, something is yours, you say mine, ¿sí? My I, for example, can say um my tahin. Yeah, I have a tahine here, so it's my tahin. If I have uh, I don't know, um hot sauce, it's my hot sauce. You see, si, se van a dar cuenta que doy clase de la cocina, no problem. Um if I have, for example, um I don't know, my phone, so it's once again my phone, yeah, so it's mine, but Um, do, ¿Qué cosas tienen ustedes ahí alrededor? Los que tienen la cámara encendida, quisiera ver que muestren, a ver, cosas. En el caso, a ver, Luisa, Luisa no lo veo tanto. Ok, so that is Luisa, that is her pen, ¿sí? Her pen es el lapicero de ella, ok? So her pen. Um, ¿Alguien mm. más? Ok, so we have Daniel. Daniel tiene un marcador, ¿sí? Un, un highlighter. Esa es una cosa importante, ese no es marker, marker es el plumón. Ese es un highlighter. Aquí es a, así que Manuel I means Daniel. That is uh, his highlighter. See, ¿sí? su marcador. Um, Sofía. Sofía has a coffee mug or a cop. So that is uh, her cop, See, ¿sí? her cop. Um, what else do you have? Karina has another pen. So that is Karina's blue pen or her blue pen. Um, very good. Let's see Ruth and also... Ruth also has a pen... So that is her pen... Once again... Her pen... Ok... Um, so that, ¿Nadie más está mostrando cosas? Creo que no... Bueno... Uh, entonces... Cuando hablamos acerca de su... O sea, cosas que son de él o de ella... ¿Verdad? Lo vamos a decir de esa manera... Más adelante... En otros temas... Eh, más avanzados... Quizá la próxima semana... No estoy seguro si la próxima... O la siguiente semana... Vamos a hablar acerca de la otra forma de expresar posesión, ¿ok? Que es quizá la forma más común. Esto se usa, estos possessive adjectives se van a utilizar en el caso de que estamos haciendo algo similar, ¿verdad? A lo que les mencionaba antes de los nombres, como un nombre reemplazado por un pronombre. Sí, aquí sería el nombre siendo reemplazado por la posesión que esta persona puede tener sobre algo, ¿ok? Entonces, eso eso sería como la forma en la que vamos a nosotros a utilizar los possessive adjectives. La otra forma de posesión, que es aquella que se expresa con apóstrofe S, es una más directa, ¿sí? Es una en donde no necesariamente se tiene que haber mencionado antes el nombre de la persona, ¿ok? O sea, porque en este caso aquí ustedes ya mencionaron el nombre de la persona. Por ejemplo, yo puedo decir, um, I have a friend, her name. Es um, Carla Villanueva, ¿ya? Yeah. And I can see her wearing her glasses, ¿sí? O sea, tengo una amiga que se llama Carla Villanueva y puedo verla usando sus lentes o sus anteojos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que ya yo mencioné el nombre de, um, de Carla, ya no es necesario, ¿verdad? Eh, Volver a decir... Carlas glasses. Ahí ya sería más complejo. Entonces voy a decir her glasses. Entonces, para eso utilizo estos positive adjectives. Muy bien. Ahora, eh, si, usted, si yo hablo acerca de cosas que son de ustedes, yo puedo decir your, sí, your house, um, your friends, your family, your napkins, your chair. Sí, cualquier cosa así, ¿verdad? Entonces, eso se refiere a cosas que son de ustedes. Cuando son cosas de un hombre, entonces yo digo o. Oh, ¿Qué sé yo? Alguien de género masculino, yo digo his, sí, his, um, I don't know, his daughter, um, his pet, his PlayStation, his TV, sí. Entonces estoy hablando de cosas que le pertenecen a él, verdad. Um, sería, pero esto en español se va a entender como sus, sí. Eso es una cosa importante. No vamos a tener que traducirlo siempre como la tele de él y cosas así. O sea, yo voy a decir su tele. En español tenemos esa, esa característica en la cual eh, algunas frases llegan a ser así, utilizadas como um, a géneros, digamos. O sea, no necesariamente especificamos, en ¿verdad?, a quién le pertenece, si es a un hombre o a una mujer. Lo mismo en el caso de her, en español se va a entender como su. O sea, yo puedo decir, um, I don't know. Um, her blouse, uh, I can also talk about her car, I can talk about um, her job. Entonces, si todo eso se va a entender después como su, ¿sí? Su casa, su carro, su trabajo, o sea, no voy a estar hablando eh, necesariamente, tener que decir en español la casa de ella, el carro de ella, y de esa forma todo el tiempo, ¿verdad? Uh, y por último, tenemos de los, de los que son de tercera persona, sería it's, cuando tenemos cosas que le pertenecen a otra cosa, ¿sí? Um, o a un animal, como mencionaba anteriormente. Sí, we can talk about its batteries when we're talking about remotes. Uh, we can also say its color when we're talking about pets. Uh, we can say its house when we're talking about birds or pets as well. Y luego tenemos r, sí, r, así se pronuncia, r. Uh, ese se refiere al nuestro, ¿sí? Um, we can also talk about, for example, our party, our family, um, our community, y todo eso, ¿verdad? Nuestra fiesta, nuestra familia, nuestra comunidad. Luego tenemos their, ¿sí? There. There es el que se utiliza para hablar de cosas que son de ellos. There, ¿sí? There. Ahora voy a pronunciar estos una vez y después voy a estarles pidiendo a ustedes, a algunos de forma aleatoria, que los pronuncien también. Así que serían my, your, his, her, its, or, and there. Sí, or and there. Muy bien, empezamos con. Um, Marvin. Please, Marvin. Pronounce the possessive adjectives. hey, uh, my, your, his, her, it, or there. very good. thank you. um, how about irene? can you please pronounce the positive adjectives? my, your, his, her, it, or there. very good. thank you very much. Um, how about kelvin? can you please, kelvin, pronounce the positive adjectives? my, your, his, her, it's, all there. very nice. thank you very much. Um, how about teresa? can you please, teresa, pronounce them? my, yours, his, her, it. your there okay seria or si ¿sí? or ese or and there or, or and there in or. or and there very good very good and uh, last omar how would you pronounce this omar okay. my your, your my, your his her is or, they. Very, good. very, very good. Thank you very much. Muy bien, entonces esos son los positive adjectives. Una vez más, my para hablar algo que es mío, your para hablar algo que es tuyo, his para describir algo que es de él, her para escribir algo que es de ella. It's para describir algo que es de esto o de un animal. Or para hablar de cosas que son nuestras. Y their para hablar de cosas que son de ellos. Ahora, aquí tenemos ejemplos más específicos y en un momento ustedes también van a estar creando sus propios ejemplos. So we have, um, sorry, yes, tell me Omar. I have a question. Mm -hmm. In the word Básicamente sí, así básicamente lo vamos a entender. Ahora. Tiene una función, no es completamente muda, porque sí tiene una función, o sea, suena un poco, ¿sí? Yo sé que quizá de momento no, no parece que sea el caso, pero sí se llega a emitir un sonido, ¿verdad? Ahí pequeño, porque diferente sería que dijésemos or, así nada más, or, porque ese es el de o en, en inglés, ¿verdad? Por decir, decir, perdón, por así decirlo, black or blue, ¿sí? O sea, negro o azul, pero el or sí, tiene un, una pequeña diferencia lo que hace es como que la o se alarga si ¿sí? no llegamos a decir or porque tampoco llegamos a pronunciar la u por completo sino que solo se extiende un poco la o si ¿sí? se dice or or y diferente a cuando pronunciamos ora porque hay personas que a veces la quieren pronunciar igual que la hora solo porque como la h en español verdad eh, pues por lo general se entiende como una letra muda Sí, quieren decir or también, pero no, esta es our, hour, Sí, es cierto, esta viene acompañada de una de las complicaciones que tiene la H, porque en inglés el sonido oficial de la H es como, un, como una J, pero pues con la hora se quedó así, ¿verdad? Como our, casi con la función que tiene en español, que es un poco más muda. Pero bueno, eso no es algo que nosotros vamos a cambiar, sino que solo debemos respetar. Pero or, sí, or es un poco, una O un poco más larga. Our es para hablar acerca de la hora, así que por favor nunca se me vayan a confundir con la pronunciación de esto. Y esta es la palabra a la que les estaba diciendo, ¿verdad? Cuando decimos O en inglés, que pues lo vamos a tener que decir OR, sí, OR. Entonces, esas son las tres que en algún sentido se parecen, pero tienen pronunciaciones un poco distintas. Um, lo mismo sucede, de hecho, con esta de acá, con their, sí. Ahorita se las voy a escribir en esta parte de arriba mejor para tener mejor mejor claridad um, de, de ellas. Sí, tenemos el caso de there, sí, que significa pues de ellos, verdad? There y también está esta palabra there, there. Hay muchos que um, pues creen que se pronuncian iguales, pero no. Hay una pequeña eh, diferenciación. Cuando llegamos a la i, sí. There. There y there. Sí, there y there. Y luego también está esta otra, que esta sí se pronuncia igual que esta. Esta sería there, que es como retar, sí, I dare you. Uh, esta sí se pronuncia igual que there, que el de allí. Este there significa allí. Este significa reto o. Um, sí, básicamente significa te reto. Uh, and. Uh, there, que es el de ellos, ¿verdad? Pero esas son palabras que en ocasiones suenan similar, pero debemos prestar atención a el contexto, primero que nada, o sea, de qué estamos hablando, acerca de qué es la conversación, y por otro lado, la pequeña diferencia que existe cuando se utiliza el there. Sí, there y there, que es el otro, ¿verdad? Muy bien. Um, gracias, Omar, por la duda, porque sí es, es algo importante, ¿verdad?, de aclarar. All right, so here we have some examples. Um, for example, the first one is My car is very old. See, my car is very old. This basically means that, um, well, this person's car is basically old. Now, the next one is Your friend is here. Your friend is here. So we're now using these um, positive adjectives. Your friend is here. His mom went out last night. His mom went out last night. Then we have her boyfriend is very friendly. Her boyfriend is very friendly. Its handle is broken. Its handle is broken. Then we have our dog is back. Our dog is back. Then their homework is on the table, their homework is on the table. So those are the examples we have at the moment. Now, I want you to tell me, what do you guys understand by each of these sentences? For example, the first sentence, what is the meaning of it? ¿Cuál es el significado de esta oración? Hasiel, um, ¿qué entiendes de la primera oración en español? ¿Qué significa esta en español? Mi carro es, es como muy, muy no. old significa viejo. Ok, eso no yeah. entendí. Alright, so, ¿lo podemos pronunciar por favor? My car is very old. Old, ¿sí? old, My old. My car is very old. Y significa mi carro es muy viejo. Okay. Ok, muy bien, vamos a ver la siguiente um, Ruth What about this sentence over here, Ruth ¿Cuál es el significado de esta de esta oración? Your friend is here Su Mhm. Ami... Mm es su amiga uh, Ok, sería tú, sí, tu amigo tu amigo is here significa está aquí ¿sí? your friend is here esto se puede entender como por ejemplo ya llegó tu amigo ¿okay? o sea, en un contexto específico si estamos hablando quizá de una fiesta o algo así, ¿verdad? podemos entenderlo así o lo podemos usar como con ese sentido your friend is here, sí, ya llegó tu amigo pero también podemos decirlo de forma literal ¿sí? tu amigo está aquí tu amigo está aquí ahora Ruth, ¿podría pronunciarla por favor? Your friend is here. Your friend is here. Very good. Thank you. All right. Uh, next one, up, Luis, Luis Valle. Um, how about this other example? His mom went out last night. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos en esa oración? Um, su mamá fue. Um, se fue en la noche. Ok. Eh, este de acá es de hecho parte de uno de los temas que estaba tratando con el grupo anterior, es un grupo intermedio. Y este es un, una característica que se conoce como phrasal verb, ¿sí? que es un verbo fracial. Son dos palabras, eh, un verbo y una preposición, que en, cuando se colocan así juntas, tienen un significado diferente. Por ejemplo, si yo digo go out, que eso sería en el presente, ¿verdad? His mom go out, pero eso no se puede usar acá, sino que sería como, por ejemplo, si yo les digo ahorita, hey, let's go out, um, pero cuando hablamos acerca de go out o el pasado de esta acción, que sería went out, se refiere a salir, o sea, salir, pero no solo salir, verdad, de que se salió de la casa, sino que um, cuando vamos de shopping, cuando vamos de fiesta, ese tipo de salidas. Sí, cuando hacemos un go out, se refiere, o sea, a salir a pasarla bien, digamos. Entonces eso sería, verdad. His mom went out last night sería su mamá salió anoche, sí. Pero, o sea, salió a buen salvadoreño salió a fregar, sí. Entonces eso eso sería. His mom went out last night. Así que, ajá, uh -huh, la señora todavía tiene espíritu aventurero, verdad. So, can you please pronounce this uh, sentence, Luis? His mom went went out last night. Very good. Yes, his mom went out last night. Great. All right. How about uh, Liz? Can you please help me with this one, Liz? What do you understand in this sentence? Her boyfriend is very friendly. Su novio es muy amigable. Very good. Yes. Su novio es muy amigable. Now, can you please pronounce it? Yes. Her boyfriend is very friendly. Very good. Yes. There you go. Her boyfriend is very friendly. Thank you. Thank you very much. Uh, next one is going to be for Carla Rodriguez. Carla Rodriguez, what do we understand in this sentence? Its handle is broken. Its handle is broken. La verdad es que con la segunda palabra si no, no tengo idea qué significa. Ok, está bien. ¿Y lo demás tampoco? And De entender que está, está roto. Está roto, exactamente. Las dos más complejas son esta de His Mom Went Out Last Night y esta otra. Ok, Handle. Handle es una palabra que utilizamos para referirnos a un agarradero. Sí, o sea, en el caso de, qué sé yo, una... Gaveta, a tu papá, crece. Una gaveta, una puerta, um, cosas así. Uh, eso sería, ¿verdad? Un, un agarradero. O sea, podríamos decirlo de esa forma. Eso ya. Yeah. Um if for example you're talking about the door of your car, it also has a handle. Um so anything that helps you to open or close um something is going to be referred to as a handle. So, ¿Sí? entonces handle basically se refiere a eso, verdad? Así que aquí sería si sí, el agarradero está roto or su agarradero está roto, verdad? Um refiriéndose pues a cualquier cosa que pueda tener un agarradero in la casa. Así que very nice. Now can you please pronounce it, Carla? Is broken. Very good. Its handle is broken. Uh next one up, we have our dog is back. Our dog is back. Can you help me with this one? Um Karina? <laughs> ya le llamaron al papá. No, the black. <laughs> our dog is back. It's okay. Nuestro uh, perro es negro. <laughs> uh, no, no. Oh wait, see, sí. see, sí es cierto. our dog is black. Ajá, uh -huh. nuestro perro es negro. Perdón, yo estaba leyendo our dog is back, pero no, eh, sería no, it's black, black, black. yes, thank you. Black. Our dog yeah. is black. Nuestro perro es negro. Very good, thank you, Karina. Very good. All right, and the last one is going to be for, la, la, la. let me see, let me see, let me see. Uh, Fernando, their homework is on the table. ¿Qué significa esta oración? La tarea está en la mesa, o sobre la mesa, podría decir. Ajá, y sería su, ¿sí? Su tarea está sobre la mesa, ¿sí? Um, si solamente fuese así, the homework is on the table, ahí sí sería la tarea. Pero como tenemos their homework, sería su tarea. Ahora, en español claramente vamos a tener que decirlo así, ¿verdad? El entendimiento de esto sería su, eh, la tarea de ellos, porque ese es el detalle. O sea, aquí estamos hablando acerca de un... De un plural. Entonces sería la tarea de ellos está sobre la mesa. Pero pues eh, no vamos a tomar todo el tiempo para explicar eso, ¿verdad? En español. Por lo general solo se dice su tarea está sobre la mesa. Ahora, eh, ¿cómo pronunciaríamos esto, Fernando? The homework is on the table. Very nice. Their homework is on the table. Ahora, vamos a ver. Um, ahora quisiera obtener algunos ejemplos que vengan directamente de ustedes, sí, vamos a empezar a crear ejemplos y esta vez primero vamos a empezar de forma voluntaria, no los voy a estar llamando, así que quien tenga un ejemplo para poder eh, colocar una oración con cada una de estas, por favor puede abrir su micrófono y facilitarlo, elijan cualquiera, o sea a la que a ustedes mejor le parezca, porque pues sí, verdad, si es voluntario no le voy a poner yo sobre cuál de los de los diferentes eh, adjetivos va a colocar su oración, así que díganme, uh, Daniel, sí, um, my phone is black. All right, very good. Mm -hmm. My phone is black. Thank you, thank you. That is a very good option. Um, Liz. Mm -hmm. Our house is big. Okay, our house. Oh, sorry. Our house is big. Um what about if we play something like this? Our house is humongous. Cause significa eso. Oh sorry, no no no. Like that, humongous. Do we, do we know what humongous means? No? Es básicamente un, un sinónimo, ¿sí? De big. Solo que, claro, aquí estamos haciendo una exageración también, ¿verdad? Nuestra casa es gigantesca, ¿sí? Humongous. Our house is big. Our house is humongous. Humongous tiene, está más cerca del significado de huge. Si ¿sí? huge significa gigante, humongous sería gigantesco. ¿Ok? Huge, gigante. Humongous, gigantesco. Y vamos a dejarlo entonces con el ejemplo original. My, our house is big. Ok. Um, tell me, another person, alguien más que tenga ejemplos de forma voluntaria? O ya me toca ir a pescarlos. All right. Um, tell me, Lily. Your dog eats hungry? All right. Your dog is hungry. Sí, tu perro tiene hambre. ¿Cómo lo saben? Ok. So, your dog is hungry. Very good. Very good option. Um, anyone else? tenga un ejemplo listo? All right, Mayra. His girlfriend is beautiful. His girlfriend is beautiful. Um, all right. So did you see my Insta earlier today or what? <laughs> His girlfriend <laughs> is beautiful. Oh. There we go. Beautiful. Um, tell me, Omar. Sorry? Her neighbor is interesting. Okay, so did you say her table is no? No, 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 a neighbor. Oh, skateboard. Neighbor. Oh, neighbor. Neighbor. All right, so neighbor is interesting. La última no se no se logra escuchar del todo bien. Oh, interesting, interesting. All right, interesting. Okay. Um, now, here tenemos un pequeño dilema. ¿sí? La palabra interesting casi siempre se va a utilizar más con cosas, sí. O sea, con actividades y así. Eh, se puede, sí bien se puede, pero suena un tanto raro. Sí, cuando ustedes dicen algo así acerca de una persona. His, her neighbor is interesting. Um, suena un tanto raro. Entonces, lo más común es que se use con cosas, pero igual, se puede usar, ¿sí? A ver, Sofía, tell me. His shoes are in black. Okay, his shoes are black. Very good. His shoes are black. All right. Oh. Anyone else? Alguien más que tenga un ejemplo disponible? Básicamente mi idea es sacarles un ejemplo a cada uno, así que vamos a empezar ahora a cazar ya los que no quieren participar. Vamos a empezar con las carlas. Tenemos tres, así que bueno. Um, empezamos con castellanos. Okay, castellanos an example. de uh, the, the food is in the kitchen. Very good. Their food is in the kitchen. Very nice. Thank you. Um, Via Nueva. utilizar el The children are very problematic. Okay, your children are. Vamos a ver, aquí le voy a, le voy a cambiar un poco, sí, para utilizar una palabra nueva. Are troublemakers. Their children are troublemakers. Troublemakers básicamente sería una palabra que podemos usar para referirnos a lo mismo, ¿verdad? A niños que son problemáticos. Trouble es problema y makers son, es básicamente la palabra que se utilizaría para decir hacedores, así que, o provocadores, sí, provocadores de problemas. So, their children are troublemakers. Problematic, obviamente, sí se puede usar también, pero como les dije, solo estaba tratando de agregar una palabra más. Sí, problematic. So, their children are problematic. Very good. Um, ¿Y ahora, Aguilar? Oh, wey, creo que Aguilar ya dio una, ¿verdad? ¿Antes o no? ¿Carla Aguilar? Sí, ¿verdad? Ok, okay entonces se, se salva. A ver. Um... Sorry. It's car is stopped. No, no entendí, perdón, ¿otra vez? It's car is stopped. Oh, okay, its car is stopped. Muy bien. Its car stop. is stopped. I think that's what you said. Mm, stop or stop. Or. Stop. Para decir que está detenido o está parado. Yeah. Yeah. Sí. Stopped. Ah. Oh, okay. Stopped. Yes. Its car is stopped. Okay. Este ejemplo, por ejemplo. podríamos usarlo en el caso que nos estemos refiriendo, verdad, quizá, um, no sé, al carro de un equipo, sí, al carro de um, policías, cosas así, podrían eh, ser acompañadas de un it's, ¿ok? Por lo general, vamos a utilizar it's para cosas, o sea, por ejemplo, si yo me refiero a, a eso, como les digo, el carro de una institución. Fácilmente yo puedo decir it's car is stopped, ¿ok? Um, pero si yo hablo acerca de una persona, ahí sí, ¿verdad? Debo saber si voy a hablar acerca de un él o una ella. Pero en el caso de una institución, en el caso de algo similar a esto, um, igual, lo puedo usar de esta forma. También, eh, si es el carro, qué sé yo, de un, el carro de juguete, ¿sí? De un animal, podríamos usarlo también así. Ok, Beatriz Guerrero. My mirror is pink. My mirror is pink, like this. Okay, my mirror is pink. See, sí, mi espejo es rosa. Um, let's see now from Marvin. How about you, Marvin? Um. Your, your car is, is very, very nice. Ok. Your car is very, very nice. nice. Sí. Tu carro es muy bonito. Your car is yeah. very nice. Ok. Ahora, mm, aquí podríamos cambiar un poco. Si, por ejemplo, eh, a ver, el verbo is en inglés o la, el verbo completo, ¿verdad? Todas las formas del be pueden llegar a ser difíciles a veces de usar, porque por ejemplo aquí, usted, usted podría decir esto cuando, digamos, ya estuvo de cerca con el carro, ya manejó el carro, ahí sí puede decir que el carro está, sí, muy bonito, pero si usted solamente ha podido ver el carro, entonces tendríamos que utilizar mejor el verbo look, sí, your car looks very nice, tu carro se ve muy bonito, sí. O sea, porque eso es un problema que a veces te presenta, ¿verdad? Con el is o el are, eh, porque son verbos que hablan directamente o versan directamente acerca de, um, pues, la, el, el hecho, sí, the fact of the things. Entonces, si ustedes no necesariamente han tenido la oportunidad de experimentar aquellas cosas de cierta forma, pues quizá estarían utilizándolo de forma, inco Perdón, de forma incorrecta. Así que mejor sería quizá usar looks. Si sí, your car looks very nice. Ahora, si ya usted tuvo la oportunidad o cualquiera de ustedes tuvo la oportunidad de manejar el carro y toda la cosa, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Podríamos decir is. Your car is very nice. All right. Um, Ruth, oh no, wait, Ruth creo que ya ofreció una. Luis, Luis Valle. Um, it's air conditioning is small. All right, it's air conditioning. Um, is small. Sí. El aire acondicionado o su sistema de air conditioning es pequeño. It's air conditioning is small. Very good. Muy bien. Irene? Eh, my baby is ready. Okay, my baby is pretty my baby is pretty and we're gonna have a last one coming from um Catherine Beltran and then Kelvin Alcides so Catherine Catherine Beltran ya me ya me perdí por donde vamos <laughs> en cualquiera aquí puede elegir cualquiera de los, los que los que los que quiera Okay, entonces, um, my house is cool. All right. My house is cool. Muy bien. Mi casa está genial. Sí, my house is cool. <laughs> very good. Very, very good. And last one, Kelvin Alcides, tell me, um, do you have an example for any of these positive adjectives? His brother is very dark. Okay. Alto. Ok, his brother is very tall. His brother is very tall. Su hermano es muy alto. Muy bien, entonces así es como vamos a construir nosotros algunos de los ejemplos, ¿verdad? Para poder, eh, pues, expresar, sí, descripciones de cosas que le pertenecen a alguien más o cosas que me pueden pertenecer a mí o cosas que les pueden pertenecer de forma directa a ustedes. Así que aquí tenemos, ¿verdad? Mine, your, his, her, it's, or, and there serán las palabras que tenemos que recordar y en qué momento voy a utilizar cada una de ellas. Esto es bien importante, por favor, que no se me vayan a confundir más adelante, porque principalmente en el caso de estos pasos de chips los errores suceden cuando estamos hablando con your y con mine, ¿sí? O sea, your se refiere a algo que le pertenece a la otra persona, y mine se refiere a algo que me pertenece a mí. Otros dos que quizá pues, pues nos confunden, pero eso es como más normal, más común, creo que suceda, es cuando utilizamos his o her, ¿sí? O sea, porque a veces nos perdemos, ¿verdad?, en cuál es el que se utiliza para él y cuál es el que se utiliza para ella. Pero, eh, pues debemos recordar que his es para cuando hablamos acerca de cosas que le pertenecen a un hombre, ¿sí? Y her cuando hablamos de cosas que le pertenecen a una mujer. Así que eh, esos serían como los detalles importantes a recordar acerca de este día, ¿sí? Espero que, bueno, hayamos culminado, ¿verdad?, parte de esto ya. Mañana sí vamos a entrar de lleno a hablar acerca del alfabeto. El día de mañana tenemos que cubrir básicamente la clase que se perdió el lunes y pues muy probablemente la próxima semana también tengamos un, una semana completa de clase, ¿verdad? Por pues la situación que tuvimos el día que íbamos a iniciar, el día martes. Así que bueno, no me queda más que decirles, thank you guys very much for your time and attention and participation during the class. I hope you have an amazing night, and I hope I'll see you tomorrow again. So, have a really Thank good you. night, so and that. see you tomorrow. Bye bye. Bye, everyone.